Las personas con discapacidad a lo largo del tiempo han luchado por la igualdad de sus derechos. Y fue hasta el año de 1992 cuando se dio a conocer el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47/3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y también del desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. A pesar de esta declaratoria en el año de 1992, las personas con discapacidad hasta el día de hoy tienen que enfrentarse con la desigualdad latente en todos los ámbitos de la vida. En el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto trabajo. Ciertamente es difícil que una persona con discapacidad, cualquiera que ésta sea, visual, auditiva, también, por supuesto, motora, tenga la posibilidad de tener un trabajo bien remunerado y que le paguen exactamente igual que una persona que no tiene una discapacidad. Es necesario que todos, en particular los oaxaqueños ahora, hagamos conciencia de que la inclusión que buscan las personas con discapacidad también nos pone en una situación preferente a los que no la tenemos, porque todos ciertamente, y eso hay que recalcarlo, estamos expuestos a contraer, a tener una discapacidad. Si hay un accidente, una enfermedad, etcétera, que nos ponga en una situación de vulnerabilidad. Si usted ha pensado en ese derecho que tenemos todos a disfrutar de una vida plena, incluye a las personas con discapacidad, sean hombres, mujeres, personas de la tercera edad, porque ciertamente el valor para cada persona se lo da usted mismo. Soy Rocío Aragón. Gracias.